Seguimos con más información y nos vamos directamente hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene información sobre la iglesia en este país. Adelante, Lida. Hola, estimados amigos, hoy los saludo desde la parroquia Santa Clara de Asís, ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá, un templo visitado por muchos turistas durante todo el año aquí en la capital colombiana. Les comento que nuestra iglesia sigue buscando caminos que permitan fortalecer su trabajo con los jóvenes del país, esta vez inspirados en los mensajes entregados por el Papa Francisco durante el Jubileo de los Jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud y la más reciente Exhortación Apostólica. Precisamente durante 3 días, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia se reunió el equipo de la Pastoral Nacional Juvenil para evaluar y planificar las acciones que se adelantarán por este grupo durante el resto del año en las 10 regiones que lo conforman. Hemos estado mirando las actividades que se están haciendo en cada una de las regiones de nuestra querida Colombia, mirando la proyección hacia la juventud, especialmente en estos nuevos desafíos que tiene la juventud. Específicamente para la región del Eje Cafetero, pues con toda la problemática ahorita un poco del suicidio, de esta problemática juvenil, mirando el deseo del joven y qué es lo que quiere. Y cómo nosotros como iglesia estamos aportando a ellos el deseo de un futuro mejor, de un sueño más grande, del proyecto de Jesús que lleva hacia la salvación, a la felicidad. Jesús es un Dios joven, un Jesús joven, y que los jóvenes entiendan eso, que fue una de las primeras cosas. Darles a entender que ellos no son el futuro, sino el hoy, ¿sí? Y que tengan esa base para poder seguir con esa secuencia de lo que queremos dentro de la pastoral juvenil. Con respecto a la exhortación, en la región Caribe hemos trabajado, digamos, haciendo una transposición para que ellos puedan entender esta exhortación y el sínodo de los jóvenes, que fue el último sínodo que pues el Papa nos ha brindado. De acuerdo con el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, los mensajes del Papa invitan ahora a pensar en lo que sigue para una verdadera vivencia de la fe y el compromiso de los jóvenes con esta pastoral. Un trabajo que debe estar basado en el conocimiento profundo del joven para ser testigos de su importante papel en la iglesia y en la sociedad, y el reconocimiento de que este no es solo la esperanza del futuro, sino también la esperanza de la hora. Y para continuar compartiendo con ustedes noticias esperanzadoras sobre la labor de nuestra iglesia en este país, les comento que ya es oficial la apertura del segundo Instituto para la Formación e Investigación Catequética en Colombia, esta vez en el departamento de Caldas. Se trata de una iniciativa de la Asociación Colombiana para la Educación Religiosa Católica, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Arquidiócesis de Manizales. El espacio ha sido donado por la comunidad bizantina, quien asumirá la dirección del lugar, que prevé iniciar actividades con niños en el mes de junio del año en curso. En este nuevo espacio, junto al que opera en Bogotá desde hace 10 años, se buscará brindar a niños en edades de 2 a 13 años, a parroquias, padres y catequistas, una formación teórico-práctica sobre el proceso de iniciación cristiana con la metodología de la catequesis del Buen Pastor. A los niños se les ofrece ambientes preparados como atrios que responden a las exigencias vitales en las diferentes etapas para ayudarles en su relación con Dios. Asimismo, se desarrollan cursos de psicopedagogía inspirados en Montessori. Ha nacido un segundo instituto en Villa María, Caldas, donde en la Arquidiócesis de Manizales se tiene la posibilidad de dar formación, mamás, papás, que transmiten la fe a sus hijos con una metodología específica desde el vientre de mamá y su temprana edad. Isabel, Eddy y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia. Gracias por estar conectados con nosotros. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Continúen ustedes en estudios.